Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en una partida de Rankeds, vamos top y vamos a jugar contra el Silas. Vamos a ver qué tal está la roca, habrá que cambiar aquí un poquito la runa. Esta le he puesto ahora, en lugar de que solo de tenacidad, ahora te da también un poquito de vida, así que vamos a probar qué tal. Tenemos un equipo bastante de mierda, tío, tenemos 3 AP, yo nada, mis AP. Y bueno, yo voy a hacer también daño mágico, obviamente, entonces, como si fuéramos 4 AP. Y el único AD que tenemos es Jhin, así que, a ver, contra este tío jugué antes, en la anterior partida, vaya paliza se comió. Iba yo, Lissandra, y este, pues, el mismo campeón. O creo que es el mismo, no estoy seguro, porque el otro iba con Ignite y Flash, y estaba con Fantasmal. Vale, aquí parece que no va a venir nadie, no van a invadir, ni nada, ni ponen guards, bueno, pues, vamos para ahí. Ryze se lo debería pasar pipa, ¿no? Contra ese. Que, hola, venga, hola. Empezamos potentes en mid, chavales. Joder, se ha bajado ya casi toda la vida, tío. Y a ver aquí en mid contra el Silas. Estaba pensando en jugar un mundo, pero no se dio el caso. Fíjate lo que chupa de maná, tío. Es vaya locura, ¿eh? Un par de Qs y ya. Se me fue a la mierda casi todo el maná, ¿eh? Por eso juego con las galletitas. Y bueno, el momento para pokear es cuando tengáis el cometa, ¿sabes? Así para quitarle bastante más vida. Sí, vamos a estar evitando poco a poco. Ahí, perfecto. Lo malo de tener a Galletit, empezar con estos chismes, con la poción de corrupción, es que no te da ese pequeñito daño extra que te es para farmear, ¿sabes? Entonces se hace más complicado a la hora de farmear. Buah, lo perdí. Excelente puntería. Ahí está, vamos habilitando poquito a poquito. Baco, vamos a poner un warp por si acaso. Bueno, no, está en nocturno en mid. Yo no sé qué se espera. Hombre, es que he habido, ¿no? No te mueras. Vale, bien. Bueno. Ok, vale. Vámonos, que pierda estos minions. Necesito maná, tío. Mira, aquí me he quedado nada. Y bueno, vamos a hacernos anti-heal, que cojones. Vale, vaya congelada, ¿eh? Vaya pedazo congelada. Se le ha quedado en la de línea. Tiro teleport. Es que se le ha congelado, tío. Se le han puesto en bandeja para llegar a la línea y todavía. Tienes todos estos minions para farmear. ¿Y no tira teleport? Buah, ¿qué más da? Sí, total. Cuidado. Buah. Vale, esto puede que me salve. Vale. Está aquí el otro, ¿eh? Lo tenéis aquí arriba. Anda con cuidado. Vamos a poner un guard en este lado. Si tuviera R ahora mismo, este estaba muerto. Ha muerto un enemigo. Es bastante sencillo jugar con la roca, tío. Solo spamearla. Es spamear la Q todo el rato, con cuidado obviamente, de que no perder toda la vida en Lactron.
Pero bueno, atacas cuando tengas la pasiva. Solo esperar 10 segundos y ya se descarga de nuevo, que la pasiva pues es el escudo. Es el... Entonces, es fácil. Se salta bastante sencillo. Además tenéis aquí las pociones que os dan mucha resistencia. Otra ahí. Ahora de nada, R, chavales. ¿Qué tal vamos de fan? Me va ganando. Muy mal, eh. Se pira el tío. Seguramente tire de tele porque no lo gastó. Hala, venga. Pa' casita, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo va la cosa por este lado? Tú no estás por medio, por aquí abajo, ¿qué tal? ¡Uma! Vale, vamos a pillar el antigel. Una bota de estas. Y esto por aquí. Que tienen. Tienen 2 AP solo. Pero bueno, me va a ir bien porque así me aumenta la tenacidad de. Del nocturne. Entonces me voy a hacer botas de mercurio. Para tener más tenacidad aún. Aparte de la pasiva mítica de esta. Después me hago este ítem. Completo este otro. Y el otro, pues ya veré. Igual me hago este nuevo que nunca lo probé. Otorga vida adicional a un 8% del maná. Igual va bien, ¿no? Toma esto. Vale, me puedo pegar contra él. Lo que pasa es que hay muchísimos minions aquí y no, no me conviene. Realmente no... Me revientan solo los minions, tío. No jodas que se ha vuelto a pirar. Se puede hacer aquí ese. Tiene el... Ah, no, mira, está aquí. Vale, guay, guay. Pues vamos a congelar aquí, que pierda un poquito de... Muy temprano me he pillado la R, o sea que... Congelo y espera que se le quite el efecto. Así de sencillo. Y mientras tanto, pues vamos a debilitando este modo. Está muertísimo. A ver, swap if you want. Ahora que me feta. A ver qué dice. Yo me piro. Ya gasto el teleport. Tío, bastante fan, ¿eh? Va un 2-0. Nocturne está en top. A ver, vamos a pillarnos esto por aquí. Tun, tun, tun. Que esto ya va, botas. A ver, ¿quieres cambiarte o no? Pues nada, ni puto caso. Pues luego que no se queje. Vamos a limpiar aquí, no creo que se me acumulen tantos tampoco, sino
No puedo ni pokearle. Ahí está bien. ¿Qué hace, tío? Pues nada, mientras tanto, mientras él está ahí haciendo un mongolo, que no sé qué mierda hace. Esto queda así. Esperamos dos segunditos, ya tengo la pasiva ahí de puta madre. ¿Qué tal va esto? Tienes que verlo, mira un poquito antes, ¿no? Es que no tienen ni wards, tío. Ni tienen nada, tío. Si no, me tiraba. Vale, voy. Pude que la mate, ¿no? Vale, bueno. Me voy. Ahí, perfecto. And stop it, coño. Qué retraso, tío, la madre que lo parió. Putos niñatos de los cojones jugando a juegos, tío. O sea, con esa actitud tan mierdosa, tío. Que puede ser un tío de 30 años y tiene esa puta actitud de su normal perdido. Eso que estaba nada, esta partida. El problema es Tryndamere, pero tenemos una leona. Le metes CC y fuego, ya está. Por mucho fedeo que tenga, tengo esta parte, estoy yo también, tío. Tengo un buen inicio. Bueno, vamos a robar plaquitas. Aquí no hay ni Dios. Pobre Silas. Ahí, ahí, a tope. Vamos ahí. Vamos a pegar. Hostia, puto vamos, tío. Menos mal. Qué pena que no tuviera la R antes, eh. Qué puta pena. Ay, no sé qué se flasheó ahí. Ahora que lo estaba pensando, tío. No sé si fue el nocturno o fue el Silas. No me fijé bien, tío. Estaba ahí. Quería meter una cueva aquí a un minion para correr un poco más. Irme por aquí adelante y suicidarme, yo qué sé, por ahí. Pero nada, a ver qué tal vamos de fondo aquí. El Trinar va muy bien. Va muy bien. El Rice, pues bueno. Silas me está pillando, tío. Está jugando con este interrum roto el nocturno, tío. Qué puto asco, chaval. Vale, vamos a congelar. Aunque no va a tener. No va a tener. Nocturne R está dentro un ratillo, pero bueno. Quiero matar al Silas, tío. ¿Cómo que ya tiene otra la R, tío? Te juro que está muy roto ese ítem, eh. Es que está putamente roto esta mierda, loco. Esta puta mierda. Un enemigo es imparable. Vamos a spamearle aquí bombitas, granaditas. Quítate. Tiene mucho aguante, tío. ¿Qué cojones? Ha
No tiene curación, por lo menos. Toda bombita. Bimba. Ay, que ni se quiere rendir, pobrecito él. Oh, Dios. No creo que muera, eh. O sea, si me mete una hostia, se recupera. Ay, puto amo. Ok, la torre fuera. 50 segundos para el teleport. Está de Ignite, el Drake Up. No creo que esté por mucho tiempo. Vale, esto se lo dejo. Me piro. Ahí, ¿qué? ¿Cojones? Madre mía. Tu equipo ha destruido una torre. Se mató Dios ahí abajo, ¿eh? Vamos allá, venga, venga, ahí a la aventura todos. No tengo teleport. A ver, voy para ahí. Vale, vale, vale. No tengo. Me matarán, ¿no? Ahí, ahí, bajo torre. Ah, venga. A chupar a los tres. Que tenga que ir un 7-1, un tanque, tío, no mola. O sea, necesitamos daño, tío. Un Raze fedeado estaría de puta madre, pero bueno. Ese no cuenta, que es un puto crío. Yorika, más no poder. Me largo. Me piro, vampiro. A ver, voy a probar este ítem, a ver qué tal va. Que no da nada de armadura. Golpea un objeto con la habilidad con tu. Ah, nada, si me piden esto. Paso. No me arriesgo, mira, me hago esto. Y luego me voy a hacer el presagio este para los críticos, ¿sabes? Para reducir el daño crítico del Tryndamere, que ya sabéis que tiene muchísimo daño crítico. El Rise, mira. Ha subido a top cuando tenía que haberlo hecho. En nada tengo R. Ahí está, perfecto. Y además se lo llevo el ADC, de puta madre. Rey muerto. Oh, no. Vale, se fue bueno. Bueno. Ahí aguántale, que así te digamos. Vamos tirando esta torre que ya va siendo hora. Vale, vamos a alejarnos, que viene, fijo que viene uno por aquí y nosotros por este lado. Sí, seguramente. Era lo que estaba pensando. Tranquilidad, que solo quería meter una cosa. Quería ver el agua, lo que quitaba realmente. Que no tengo. Me matáis, ¿no? Perfecto, ahí estamos. Dale, ahí, bueno. ¿Qué? Hostia, no vi la puta pasiva de eso. Buah, tíos. Este es el puto varón. ¿Qué hace? Se ha rompido la torre.
Se me fue la pinza, tío, pero muchísimo. No me acordaba la pasiva del puto Kog'Maw, de los cojones. Voy a vender esto ya, que no hace falta. ¿Cuánto bendito? Que me quito daño más. Fíjate, 925. Ah, nada, pero creo que contando los básicos. A ver la pasiva. ¿Debe ser esto? Sí. Ah, es daño verdadero. Y bueno, pues eso es lo que me ha metido. A ver, habrá que ir a hacer algún dragoncito, ¿no? Están aquí abandonados, encima es oceánico, que está... El alma es bastante buena. Te da bastante te da una buena regeneración de vida y eso, oye, pues siempre es... Es bienvenido, ¿no? Qué buena teamfight. También, aunque bueno, ellos también la tienen, sobre todo el Sirius, porque me roba la R. O la de Leona y... Y GG, WP. Vale, voy a mid, voy a bot. Míralo ahí. Ese loco, ¿qué tal? Vale, está muertísimo. Vale, ven para ahí, vete ahí, tiro pele por teleport. ¿Qué hacéis, tíos? Pero, ¿por qué estáis tan atrás? Pero, en serio, tío. Pero, en serio, tío. Os paso. Se escapa encima. No te escapas de aquí, cabrón. Vale, ahí está. La tiene, la tiene. Vale, llego, ¿eh? Vale, vale. Bueno, se la quería quitar, pero bueno. Me vale esto. A ver, ¿qué? Venís aquí. Yo voy a tanquear aquí. Ahí, a ver. Vale, vámonos, vámonos, total. Anda, mía, que nos siguen. Nah. Mejor no, o sí. Es que no sé qué hace, tío. Ahora se quedó y... Es lo que hay. ¿Qué me está quitando? ¿Por qué me está quitando tanto? Yo lo estoy flipando. Vale. Armadura, tío, un poco. Ahí, ahí. Que venía muy emocionados. Matadle, hostia. Vale, buena, buena. Matad ahí. Ahí va la pasiva otra vez. Solo hay uno vivo, eh. ¿Qué coño hacen, tío? En serio. A ver, tiene un puto inhibidor aquí. Y una farmeando, el otro pirándose. Vale. Vamos de culo con los Drakes. A ver si acabamos la partida rápido. Encima justo reaparece el Drake y el varón a la vez. O sea, uno de los dos hay que sacrificar. Tócate las narices. Vaya coincidencia de mierda, tío. Sí, hablando claro. Encima de cojones, tío, un daño que flipas. Vale. Vienen todos aquí, parece ser, ¿no? Vale, esto está muertísimo. Puta que lo parió, al final se escapó, tío. Nah, falta gente aquí, De una está muertísima. Lo mejor es que el team también lo mata. Mata. Nah, mierda de flash.
Pues nada, no sé qué hacen, tío. Encima yo fallo la última y al nocturne. A ver. Vamos al mid. Vamos, los 5000, tiramos inhibidor, ganamos la tinfa, ganamos y punto. Ya no se sacan ni varón, ni se sacan alma ni mierdas. ...26 minutos de partida, varona. Esta partida se puede haber terminado muchísimo antes si me hubieran... si hubieran venido, tío. Es que... A ver, Kog'Maw va con la runa esta, va con el ítem este más roto que su puta madre. Es el ítem más roto del juego. Vale, está muerto. Hostia, casi lo mata, tío. Pero va mid, tío. Si entre que vamos y no, ya vamos pillando el terreno. ¿Qué hacen? En serio, tío. A ver, quedan 5 segundos para que reaparezca el Drake. Si son listos, se hacen varón. Que seguramente es donde han ido. Míralos, hombre. Pues claro que están haciendo ese varón. Ahí, vale, perfecto. Topa mid. O sea, por el Kog'Maw que es el problemita de aquí ahora mismo. Dejan acercarme a él, hostia. Ahí, vale, este. Tía, es que ni se mueve el sitio, tío. O sea, ataca y para atacar se queda quieto. Vale, pues hemos ganado, tío. Buena partidita, la verdad. Creía que el Ryze la iba a cagar, pero bueno, al final parece que vio que íbamos a ganar y se puso serio. Hay algunos que ni eso, ¿sabes? O sea, se empeñan en perder y cuento. Y nada más, gente, si te ha gustado el vídeo, oye, pues dale ahí un like, que no te cuesta nada, tío, y a mí me ayuda muchísimo. Y nada, oye, si quieres que nos conozcamos más, suscríbete y ya nos veremos en otros partiditas. Hasta pronto.